amigos de la Zona Esmeralda, del grupo Pegataller. A mí me han dicho que está excelente, que es una travesía fabulosa y que voy a ver los mejores paisajes de mi vida. Yo ya la hice, la verdad es que sí, está muy bien. Es un muy bonito evento y muy bien organizado. Nos vemos en los Pips, tocayo. Hola, ¿cómo están? William Arochi. Antón Guerra. Estamos en la Ruta de los Volcanes. Síguenos en la aventura. Vamos a subir a varios volcanes. Nos toca bosque, lluvia, tierra, lodo, barro. Va a ser una aventura increíble. Muchos pasos técnicos. Y vamos a llegar hasta los Rápidos de Jalcomulco. Increíble lugar, un lugar mágico. De ahí, la cereza del pastel, Chachalacas. Vamos a las dunas, cerca del mar. Otra técnica de manejo. Otro paisaje. Va a estar increíble. 625 kilómetros de adrenalina pura. Nos vamos siguiendo. Hidalgo, venimos de Pachuca, es la primera ruta que vamos a hacer, por primera vez la ruta de los volcanes. Mi nombre es Armando Hidalgo y espero que esté muy padre la ruta. Armando Hidalgo y queremos muchas nuevas expectativas en esta ruta, ya es nuestra primera ruta y esperemos muchas sorpresas. Estamos aquí en Metepec, pasando las 5 de la mañana, aquí en esta vialidad Metepec, que es emblemática de nuestro municipio, a un lado del Jardín Lineal. Y pues darle la bienvenida a todos los participantes de esta expedición a los volcanes, que parte precisamente de aquí, del pueblo mágico de Metepec, en donde me dicen se irán incorporando un buen número de participantes, prácticamente para llegar a las 200 personas que hacen este recorrido. Y pues estamos aquí para dar el banderazo de salida, para desearle suerte a todos los participantes y para reconocer en la organización de este evento, que está en su octava edición, un gran avance año tras año, y decirles que aquí en Metepec estamos muy contentos de recibirlos, que sea el punto de partida de esta expedición, que insisto, ya está en su octava edición y que cada vez suma más participantes. El próximo año esperamos recibir a muchos más, pero sobre todo esperamos que todos los que participan de esta expedición regresen con bien a su casa y hayan tenido una experiencia sin igual. Felicidades a todos y bienvenidos a Metepec, Pueblo Mágico. Hola, buenos días, estamos a punto de dar inicio a la octava edición Ruta de los Volcanes, Off-Road, México, donde tendremos la oportunidad de pasar por más de 12 volcanes, los más representativos de México. Hay niños de 3 años y medio, familias enteras que nos acompañan, dando la seguridad, Metepec, incomparable. De verdad, agradezco
Tlaxcala, Puebla, que nos espera, Veracruz, lugar sede. Bueno, ahí vamos, estamos a punto de dar inicio, en punto de las 6 damos inicio. Y muchos saludos a todos los clubes, por favor, muchos saludos y nos vemos por allá pronto o por acá algún día. Estás en Aventura Off-Road. Regresamos. Mario González, vengo de Cancún, Extreme Riders Cancún. Llevamos como 4 o 5 horas muy bien, la verdad vamos a paso bastante bueno. Ha habido unos pasos técnicos bastante padres allá atrás. La tierra está mojada, llena de lodo, entonces no hay nada de polvo, me ha gustado mucho. Y pues bueno, parece que vamos como a una tercera parte del recorrido de hoy, entonces todavía falta largo, pero bueno, traemos muy buen paso, entonces la verdad no hemos tenido prácticamente ningún contratiempo, vamos muy bien, los paisajes increíbles, bosques, todo muy verde, muy bonito, y pues esperamos llegar sin ningún contratiempo. ¿Qué tal? Mi nombre es David Castro, venimos de Catepec y vengo acompañado de mi esposa. Muy bien, vamos muy bien en la ruta, creo que vamos con buen tiempo, esperemos seguir pues así hasta el final. Hola, somos el equipo de Tato. Somos Pepe, Patty y Gonzalo, servidores. La ruta ha estado padrísima, polvosa, pero ha sido increíble, es una experiencia padrísima. Muchas gracias. Saludos a todos. Venimos de Cuernavaca y venimos del Distrito Federal. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Flores. Estamos en la ruta de los volcanes, estamos muy contentos.
con todos los amigos. Estamos llegando, más bien ya llegamos a Juchitepec y nos dirigimos hacia Paso de Cortés. Estamos en la ruta de los volcanes, una ruta espectacular, muy divertida, muy intensa. Aquí vengo con Toñito, que es el que más ha disfrutado la ruta. Muy contento de que va en primer lugar de la carrera. Y todo muy bien, disfrútenla mucho. Muy buenos días, pues con el placer aquí de recibir a todos. Vemos que hay gente de Guerrero, gente de Puebla, Veracruz, de todas partes del estado. Estamos a punto de iniciar y pues suerte para todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco. Mi nombre es Giovanna. Venimos del Estado de México. El día de ayer nos divertimos bastante, casi 440 kilómetros de carretera. Yo creo que la parte más divertida, ¿cuál fue, cariño? Subir al volcán. Sí, los volcanes. Volcanes. Y la llegada aquí al punto, que sería aproximadamente unos 40 minutos, fue yo creo que el más estresante, dada la cantidad de polvo que existía. Pero muy agradable la ruta. Les mandamos un saludo a todos. Que estén muy bien. Buenos días, iniciando la ruta de los volcanes. Nos esperan 220 kilómetros llenos de aventura y adrenalina. Con nuestros rezos vamos a hacer gran aventura. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos Alex, Gil, Ray. Empezamos la ruta ayer en Metepec. Nos fue muy bien, un poco cansado porque tuvimos ahí varios imprevistos que nos hizo llegar como a la 1 de la mañana, pero todo muy bien, la verdad, padrísimo, padrísimo. Ya estamos listos para arrancarnos ahorita otra vez. Hola, buen día. Aquí el segundo día arrancando. Todo súper bien, al 100, pasándonoslas súper, súper bien. Hoy vamos al Pico de Orizaba. Que somos punta, no sé cómo se le estén pasando. ¡Bien!
Buenas tardes, bienvenidos este grupo entusiasta de motociclistas que están pasando por el hermoso estado de Puebla. Espero que disfruten tanto de nuestra gastronomía, como de nuestros pueblos mágicos, como de toda nuestra hermosísima fauna, flora que tenemos en el estado. Y es importante que este tipo de eventos se den para que gente de diferentes estados conozcan todo lo que tenemos y les ofrecemos en nuestra hermosa, en nuestro hermoso ciudad, estado de Puebla. Ya estaba lista para irnos, lo juro, para no ser la última, y no prendió, no prende. Nosotros somos Gana Drinks y estamos aquí en Aventura Off-Road. No le cambies. We'll be right back.
gasolina. Al carro. Más bien al carro. A nosotros no, nosotros seguimos con mucho entusiasmo. El chofer, mano. Ya sabes, estamos diciendo, cuida todo. Se le pone gasolina. ¿Son la gasolina? ¿Que no trabajaba con lodo? Eso tiene un chorro. Hola, mi nombre es Felipe Villaseñor, vengo de Naucalpan y estamos terminando la ruta de los volcanes después de 3 días de intensa ruta, más de 24 horas en la moto, de 3 días de estarle dando y dando por cerro y montaña. Estamos llegando aquí a Chachalacas y está increíble, ha sido una experiencia padrísima, 3 días intensos de mucha actividad y de disfrutar muchísimo la naturaleza. Ya estamos aquí terminando, ya acabamos. Hola amigos, todo terreno, hemos concluido la 8ª edición de la Ruta de los Volcanes, dándonos la oportunidad de pasar por los volcanes más importantes de México, con récord de participación, 198 participantes, 150 vehículos en este evento, y bueno, la verdad es que las familias vienen muy contentas, los motoclubs, no se diga. Ahorita están llegando, están reportando que van llegando y la verdad es que estamos muy contentos, nos espera la entrega de trofeos y aquí andamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, nuevamente dando final a la llegada de todos los concursantes de esta Ruta de los Volcanes 2016, nuevamente saldo blanco y cada vez sumándose más, ahora tenemos a la marca Polaris, que ha dado apoyo durante todo el camino y se siguen sumando. Al parecer, por esta ocasión, se llegó a tope récord de participantes y esperamos que cada año siga subiendo este deporte de aventura. ¿Por qué deporte de aventura? Este deporte de aventura une a la familia. Es un deporte extremo, pero lo cual podemos llevar a la esposa, a los hijos. Todos participan, este deporte une a la familia. Y bueno, pues no me queda nada más darle las gracias a Off-Road, que siempre está presente en los mejores momentos de estas aventuras extremas.
acabó la gasolina. Al carro. Más bien al carro. A nosotros no, nosotros seguimos con mucho entusiasmo. El chofer, mano. Ya sabes, estamos diciendo cuida todo. Se le pone gasolina. ¿Son la gasolina? ¿Que no trabajaba con lodo? Eso tiene un chorro. Hola, mi nombre es Felipe Villaseñor, vengo de Naucalpan y estamos terminando la ruta de los volcanes después de 3 días de intensa ruta, más de 24 horas en la moto, de 3 días de estarle dando y dando por cerro y montaña. Estamos llegando aquí a Chachalacas y está increíble, ha sido una experiencia padrísima, 3 días intensos de mucha actividad y de disfrutar muchísimo la naturaleza. Ya estamos aquí terminando, ya acabamos. Hola amigos, todo terreno, hemos concluido la 8ª edición de la Ruta de los Volcanes, dándonos la oportunidad de pasar por los volcanes más importantes de México, con récord de participación, 198 participantes, 150 vehículos en este evento, y bueno, la verdad es que las familias vienen muy contentas, los motoclubs, no se diga. Ahorita están llegando, están reportando que van llegando y la verdad es que estamos muy contentos, nos espera la entrega de trofeos y aquí andamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, nuevamente dando final a la llegada de todos los concursantes de esta Ruta de los Volcanes 2016, nuevamente de saldo blanco y cada vez sumándose más, ahora tenemos a la marca Polaris, que ha dado apoyo durante todo el camino y se siguen sumando. Al parecer, por esta ocasión, se llegó a tope récord de participantes y esperamos que cada año siga subiendo este deporte de aventura. ¿Por qué deporte de aventura? Este deporte de aventura une a la familia. Es un deporte extremo, pero lo cual podemos llevar a la esposa, a los hijos. Todos participan, este deporte une a la familia. Y bueno, pues no me queda nada más darle las gracias a Off-Road, que siempre está presente en los mejores momentos de estas aventuras extremas.